Hey, ¿qué pasa, gente? Soy Tiny, estamos aquí un día más en el Bioshock y vamos a proseguir con la historia. Let's go. Estamos un poco perdidos. Y bueno, sigo perdido, esto lo estoy grabando seguido. Y me parece que es aquí. Esta es la casa de Comstock. Voy a entrar, aunque no fuera al banco y todo eso, voy a entrar. Vaya. El vestido. Ese trasto me ha confundido con mi madre. Sus huellas dactilares no parecen hoy las suyas, Lady Comstock. ¿No se encuentra bien? Esto no va a funcionar. Yo creo que sí. Tu madre ha muerto, Elizabeth. Sí. Creo que ya es hora de presentar mi respuesta. ¿En serio? Vamos a donde está enterrada. Me adelanté a los acontecimientos. Por eso dije, yo, pareciera que estaba todo preparado para un combate. Normal, porque lo va a ver. Pero he ido por el otro lado. Bueno, no, porque solo se puede llegar por aquí. Ya lo sé, Iz. Estuvimos antes. ¿A dónde vas? ¿Qué estamos buscando? Nos arranca la mano. No, no, una cerradura. Adelante. Claro. Es la tumba de tu madre. La han conservado en una cámara estanca. Con sus huellas dactilares entraremos en casa de Comstock. Es tu madre. Una madre que abandona a sus hijos no despierta muchas simpatías en mí. No, ¿verdad? Párate a pensar lo que estás haciendo. Listo. ¿Piensas abrir la puerta o tendré que entrar sin ti? Ay, la musiquita, la musiquita, la musiquita, la musiquita. Me cago en todo en la musiquita, por favor, para. Tú y yo, lo haré yo, no. Lo haré yo, no, lo haré yo, sí, lo haré yo. Vale, venga, venga. Bam, rompo todo. Pero déjame, eso es, eso es. Qué mal rollo. Elizabeth, ¿te encuentras bien? ¿Dónde se ha metido? Tienes que descansar un momento. No, conseguiré esa mano. Elizabeth, ¿por qué es un fantasma tu madre? Pues, él me utilizó para alimentar ese artefacto. Había un desgarro de algún tipo. Pues madre mía, la que se nos viene encima. Menos mal que por lo menos termino la música.
Que me los revive, ¿eh? Se los mato y me los revive. Muere. Oh, Muni, gracias. Ahí está. Ella es la fuente de mi poder. ¿Y cómo está? ¿Viva o muerta? ¿Por qué preguntas cómo? Cuando la pregunta jugosa es cuándo. La única diferencia entre pasado y presente es semántica. Vive, vivió, vivirá. Muere, murió, morirá. Si percibiéramos el tiempo como realmente es. ¿Qué razón tendrían los profesores de gramática para levantarse? Como todos. Ella existe a través del tiempo. Está tanto viva como muerta. Y ella percibe ambas cosas. Encuentra este estado desagradable. Percepción sin comprensión. Es una combinación peligrosa. ¡Mira! ¡Pasos! Tiene ciertos asuntos pendientes. Hay que seguirla, convencerla para que abra la puerta de casa de Comstock. Pero primero... Mirad que me quedé sin munición, casi. Vaya, pensaba que era munición. ¿Me dejó nada donde murió? Pues no. Una lástima que necesites que entre en casa de Comstock. La verdad no parece muy dispuesta a cooperar. Hay un modo de hacerla entrar en razón. Tres verdades deberás descubrir antes. Verdades que en este mundo Comstock ha destruido. Ojalá uno de los dos pudiera alterar el tiempo y el espacio. Sería algo maravilloso, ¿verdad que sí? Son fantásticos. Me encantan. No acaba de encajar con Lady Comstock. Ya me he dado cuenta. No lo entiendes, este no es su sitio. He traído algo, pero no estoy muy segura de que fuera ella. Encontrar tres de garra. Ya estoy. Perdona. ¿Será por aquí? Bueno, tiene pinta, ¿no? La flecha me marca para acá. La venganza es mía, dice el profeta. Dale, dale. No morí, gracias. Aquí debería haber alguno, ¿eh? ¿O no?
No va a llegar a eso. Solo quedaba en esto. Vaya, he tenido como matar ahí. Cosas, ¿eh? Tienda de fotografía, el banco y... de Letush. Ayuda... el entrenamiento. Bueno, dedujo que esto ya no... de repetición, que no es el que llevo yo. No realmente, pero dame. ¿Podrías abrir esto? Vale. Ya lo tienes. Es un desgarro. Aquí hay algo. ¿Crees que debería abrirlo? Si no lo abre... nada aquí, ¿no? Parece que no. ¡Ey! Me sale. Nice. Si estáis muertos, saqué vuestra foto fúnebre. Sí, he visto una verdadera chapuza. Uno no espera que una foto de su propio cadáver. ¿Qué te cree el mundo tan inerte? Vaya. ¿Qué has querido decir sobre Lady Comstock con eso de que este no es su sitio? Reflejo. Ya. Por aquí. Voy a ir más a saco. A ver si encuentro. Pues mira, ojo. Por ahí, ¿no? Sí. Elizabeth. Deja eso fijo ahí. Tengo que entrar al banco. El banco es ese de ahí. Ay. No lo he esperado. Uno menos. No, uno menos no. Muere, cabrón. ¡Chau! Dios, unos más. Coño, ya. Chao, tío. Vale,
No, Uy, han de crecer las plantas. Ya. Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. También. Puertas no se abren. Gracias. Necesito munición. Necesito mucha munición. Muchísima. Pero... Uvas, más dinero. Oh, mira. Me leí la mente. Cierto. Bueno, al otro lado. Dame eso, por favor. Una de dos, o voy a tener que pasar por aquí. ¿Pues? No, no creo. Coño. A ver. Bajar de nada, hacer otro. Nah. Bien.
tres letras para decir la voz del pueblo. ¿Tres letras? V-O-X. En la máquina de escribir. ¡Ay! ¡Oh! Sé que el profeta es un mentiroso, pero no puede ser. Sé que el profeta es un asesino, pero no puede ser. Pues si el futuro está únicamente en la imaginación de Dios, ¿por qué se lo desvelaría a semejante monstruo? Sí. Se mató a Lady Inconsto porque llegó a dudar de él, seguramente. Y así es como no hace falta ni matar al sniper. Lo looté. Sí, que sé que eres un cuervo. ¿Eh? No más que siguen poniendo cositas para los enfermos cuyos. Solo un arma se creó un aliado más fantasmal durante unos segundos. ¿Cómo que al soltar? No. ¿Y qué hay? El jodido, o ataca después de yo coger eso. Voy a cogerlo. Si te cogí, crack. Madre mía, cómo te puse. Y si cometo ese sabotaje, todas sus patentes. Todas ellas, señor Fink. ¿Por qué quiere el profeta muertos a esos dos? Por lo mismo por lo que ya hace enterrada Lady Comstock, la niña. ¿Y por qué quiere que lo haga tú? Nadie más puede hacer que parezca un accidente. No creo que sea la auténtica Lady Comstock. Creo que es una combinación de su verdadero ser con mis sentimientos hacia ella. Explícate. Estoy tan furiosa con ella y con mi padre. Creo que es ella. Tengo que volver a luchar contra ella, tío.
Joder. ¿Cuánta munición me dan, tío? Bueno, vamos a darlo por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.